Главное добродетель, которому должны развивать на пути единство, это сопереживание. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. این ما را از ترس های بیاساس، قضاوت های خودخواهانه و مواضع سخت گیران دور نگه میدارد. Nous permettons de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. La última edición al español de La crítica a la razón pura publicada por Taurus en 2023 nos comenta Pedro Rivas que en el caso de Kant se suele atender a la obra del filósofo, a sus argumentos, dejando a un lado su circunstancia y tal cantidad de pensamientos con su estructura metódica tan elaborada es quizás el más propenso a ser considerado sin atender a su vida. De esta forma podemos preguntarnos, ¿quién fue Immanuel Kant? Aquel ser humano que conocemos por sus ideas que han sido reconocidas como una de las cumbres de la modernidad y que desde el idealismo trascendental preconizaron los dilemas fundamentales del pensamiento contemporáneo. Una razón que siendo capaz de mirarse a sí misma puede reconocer los fundamentos y por ende la solidez o debilidad de la estructura de lo que considera la realidad. El mismo Kant, dándose cuenta de estos problemas, dedicó ya casi míticos y memorables 10 años de trabajo en soledad, considerando en la introducción a su crítica a la razón pura que nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite alguno. La ligera paloma, que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma, abandonó Platón, el mundo de los sentidos, por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos volando en el espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta de que, con todos sus esfuerzos, no avanzaba nada ya que no tenía punto de apoyo, por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento. Pero suele ocurrirle a la razón humana que termina cuanto antes su edificio en la especulación y no examina hasta después de si los cimientos tienen el asentamiento adecuado. Desde ahí, como diría Norbert Vivelli, ¿Quién puede pensar que este menudo auxiliar de biblioteca, ya entrado en la edad madura, escribiría pronto libros como dardos que harán tambalear la historia del pensamiento? A su merecida fama habrá contribuido también el mito de que es un personaje flemático, de vida monacal y obsesivamente ordenada. Heine dice que Kant no tuvo ni vida ni historia. Y Canetti, que fue una cabeza sin mundo. Los tópicos sobre el filósofo se habrán ido acumulando desde la leyenda local y las primeras biografías que presentan a un Kant muy académico y de perfil misántropo. La biografía de Ludwig Borowski, un futuro arzobispo, enfatiza un Kant obediente y pietista. La de Reinhold Jackman es más veraz, pero insiste en lo religioso. Y la de Erenhord Basiansky, es en cierto modo irrelevante, por solo abarcar los últimos años y quedarse en lo superficial. Los tres autores conocieron al filósofo y sin duda ofrecen un interesante testimonio de él, pero no retratan al pensador heterodoxo y al hombre de carácter polifacético al que le gustaba charlar, fumar y moderadamente el buen vino. A dichos biógrafos se añade la visión puritana del viejo pensador de las tempranas biografías de Friedrich Nicolovius y de Friedrich Ring. Los que le conocieron trataron de salvar una imagen pietista de Kant, cosa que se encargará de expandir el romanticismo cultural posterior, como una muestra de revisión generacional. Así lo hará el citado poeta Heinrich Heine en Filosofía y religión en Alemania donde realiza más bien una caricatura de Kant. El libro de Eta Hoffman, Los Últimos Días de Immanuel Kant, de 1827, adolece igualmente de ello, recreándose imaginativamente en las pistas suministradas antes por Besanqui. Buenas fuentes clásicas sobre la vida de Kant son los libros de Rudolf Reicher y Vida de Kant, de Kuno Fischer, ambas obras de 1860 y los dos destacables pensadores neocantianos Carl von Lander, Vida de Kant y Ernst Cassirer, Vida y obra de Kant. De hecho, es interesante volver al recuerdo que Ernst Cassirer nos ofrece de los efectos que producía en Herder la presencia del filósofo de Königsberg. En la página 105 dice: He tenido la dicha de conocer a un filósofo que fue mi maestro este hombre tenía en sus años más florecientes toda la ágil alegría de un muchacho, la cual, según creo, sigue acompañándole hasta los años de ancianidad. Su frente, hecha para pensar, era la sede de un gozo y una alegría indestructibles. Los discursos más pletóricos de pensamientos fluían de sus labios. La broma, el humorismo y el ingenio estaban en todo momento a su disposición. Y sus lecciones, Además de enseñar, cautivaban y entretenían. Con el mismo espíritu con que examinaba las doctrinas de Leibniz, Wolff, Baumarten y Hume, y las leyes naturales de Kepler, Newton y los físicos, analizaba los escritos de Rousseau, publicados por aquel entonces, su Emilio y su Eloisa, al igual que cualquier descubrimiento natural de que pudiera tener noticia, para retornar siempre una y otra vez al libre conocimiento de la naturaleza y al valor moral del hombre. La historia del hombre, de los pueblos y de la naturaleza, la ciencia natural, la matemática y la experiencia, tales eran las fuentes con que este filósofo animaba sus lecciones y su trato. Nada digno de ser conocido era indiferente para él. Ninguna cábala, ninguna secta, Ninguna ventaja personal, ninguna veleidad de fama ejerció jamás sobre él algún efecto comparable al deseo de extender e iluminar la verdad. Animaba a sus discípulos y los coaccionaba gratamente a pensar por cuenta propia. El despotismo repugnaba a su modo de ser. Este hombre, cuyo nombre menciono con el mayor respeto y con la más grande gratitud, es Immanuel Kant. Su imagen se alza agradablemente ante mí. Bueno, nos encontramos con Norbert Vivaldi, catedrático de ética en la Universidad de Barcelona y ensayista español. Ha trabajado como investigador y profesor invitado en diferentes universidades de todo el mundo, Berkeley, Toronto, Chicago y México. Su trabajo empezó con el análisis de temáticas de la historia de la filosofía catalana y sobre ética kantiana. Su especialidad son las cuestiones interculturales, la ética de la ciudadanía y el cosmopolitismo. Ha escrito numerosos libros en catalán y en español. Ha sido articulista ocasional de los diarios Abuy, Público y La Vanguardia. Y ha sido reconocido con el premio Joan Esterlich de 1900, en 1979, el premio Joseph Pla en 1984 y el premio Anagrama de Ensayo en 1997. Entre sus numerosas publicaciones me gustaría destacar sobre todo su libro más reciente que nos convoca hoy, Kant, Vida, Ideas de, eh, y En torno del Mayor Filósofo de la Razón. Un libro realmente precioso que nos humaniza a Kant, ¿verdad? En sus ideas que a veces pueden ser muy complicadas, pero tú le has dado corazón, ¿verdad? En los tiempos que vivimos a este ser humano eh, muy interesante que hasta el día de hoy llega hablándonos con voz nítida. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme conocerte. Y lo mejor es deseo a ti claro y a tu sí. trabajo. Bueno, ya tenemos nuestros datos respectivos y a disponer. <laughs> vale, Norbert, un abrazo que esté muy bien. Pues nada, nada más gracias. y nada menos que un saludo muy cordial y repetir mi agradecimiento por haber pensado en mí y especialmente en Can, qué buena falta nos hace en este en este tiempo de turbulencias. Tal cual. Muchísimas sí. gracias. Hasta la próxima. Que vale. esté muy bien. Adiós. Gracias. Adiós, Javier. Gracias, un gusto, Norbert. Que estés bien. Bueno, Norbert, muchísimas gracias por esta mañana preciosa dedicada a conversar. Acerca de una de tus últimas publicaciones, dedicada justamente a un filósofo por el de, del cual conocemos principalmente sus ideas, pero no a él en su humanidad. Y tú justamente nos has traído su, su humanidad, ¿verdad?, en este libro precioso que invito a todos a que conozcan: El Torbellino Kant, Vida, Ideas y Entorno del Mayor Filósofo de la Razón. Muchísimas gracias por este libro, Norbert, por toda tu obra y por este encuentro precioso de verdad, donde vamos a conversar sobre no solamente las ideas de este filósofo tan interesante, sino además de su humanidad. Muchísimas gracias. A vosotros y a ti. Vale, entonces vamos allá con la primera pregunta, que es más que nada de contexto, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál fue el contexto histórico y sobre todo filosófico, religioso y espiritual donde surgió la vida y obra de Manuel Kant? Y añadiendo a esa pregunta, uno podría decir quizá, ¿cuál eran las grandes interrogantes en ese minuto que dieron cuerpo al impulso de las propias búsquedas de Kant? En ese sentido, el proyecto filosófico que emprendió Kant en su vida, ¿crees que surgió justamente a raíz de este contexto? Acá tengo, por ejemplo, algunos libros, bueno, está, hay varias publicaciones en torno a la Revolución Francesa, ¿verdad? Y también eh, algunos autores que tú mencionas, que también fueron interesantes para la vida y obra de Kant. Acá tengo el discurso del método de Descartes y la investigación sobre los principios de la moral de David Hume, ¿no? ¿Qué nos podrías contar en este contexto, Norbert? Bueno, en, en la historia de las ideas, en la historia de la cultura humana, que hayan pasado 300 años después del nacimiento de Kant, no es mucho tiempo. Desde luego no es hace un momento, ni es uh, ayer, pero es anteayer. En la historia de la humanidad y sus culturas, su cultura en general, nuestra visión debe concluir en que, a pesar de todos los cambios habidos, uh, lo que es la evolución del pensamiento, de la comunicación, no es tan dilatada como puede parecernos. Y los hechos del pensamiento y de la comunicación de hace mil años, de hace dos mil años o más, nos siguen pareciendo recientes, porque Aristóteles, Sócrates, Platón, o Buda o Confucio nos siguen hablando. Los textos sagrados de las religiones nos siguen hablando, ¿no? Los, los grandes autores, las autoras de siglos anteriores, nos parecen por sus ideas, como si estuviesen muy cerca de nosotros, ¿no? tanto en el tiempo como quizá a veces también lo parece así en el, en el espacio. ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, el tiempo de Kant es un tiempo de ilustración. Nosotros a nuestra manera, estamos en el acabando el primer cuarto del siglo XXI, estamos en otro tiempo de ilustración. Aquel y el nuestro son tiempos de ilustración con sus luces, es el siglo de las luces, el siglo de Kant, y sus sombras. Desde luego que en nuestro tiempo hay sombras también, pero hay luces con la tecnología, con las neurociencias con la nanotecnología, la robótica, los avances en astrofísica, en, 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 en biología celular, en neurobiología. Es decir, hay tantísimos, tantísimos avances y tantas posibilidades de ampliar y de intercambiar nuestro conocimiento, que de alguna manera ese tiempo nuestro es comparable, no digo coincidente pero es comparable con el siglo XVIII de la Ilustración en que se perseguía ante todo la ciencia, el conocer, un conocer fiable y emanciparse, liberarse del feudalismo, del antiguo régimen, de las formas despóticas de, de gobernar, de sujetar unos seres humanos a otros. Pues eso... También lo tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Estamos cada vez más preocupados por, por los avances científicos y sobre todo tecno tecnológicos. Ahí está la, la inteligencia artificial, pero también preocupados por liberarnos, porque la tarea de la liberación no ha concluido ni mucho menos, ni mucho menos. Hay, mm, uh, hay nuevos desafíos. Hay situaciones de conflicto, de vasallaje, de dependencia de unos seres con otros, especialmente hoy con la tecnología, que nos hacen continuar deseando, como nuestros antepasados, no tan lejanos del siglo XVIII, emanciparnos, liberarnos, no ser esclavos. A veces detecto como una especie de esclavitud voluntaria cuando se hace un determinado uso de la tecnología de la supuesta información pero que acaba manipulando nuestras nuestras mentes y haciendo de nosotros prácticamente unos unos robots no pensando lo mismo haciendo lo mismo entonces el tiempo de Kant ese tiempo que me he permitido pues comparar con el nuestro y viceversa, es un tiempo de ilustración. Pero de ilustración ya en su momento tardío, porque can bebe de esas fuentes de la ilustración, ¿no? Con, con un Lessing, con un Newton, con un David Hume, eh, con un Leibniz, etcétera, ¿no? Ya no digamos los famosos autores franceses, ¿no? Los Autores como Voltaire o Rousseau, Diderot, etcétera, que Kant eh, leía y conocía bien, ¿no? Pero Kant llega después de ellos. Kant los ha conocido, los conoce, pero está después de ellos. Le han precedido. Un Newton, un Voltaire, un Lessing, un Leibniz le preceden. Él es, está como al final. Por lo tanto, él es, es un pensador, es un ciudadano que va, a, para tomar esta frase del mismo Newton, a hombros de gigantes, va a hombros de gigantes. Si antes no hubiera habido eso, un Newton, un Hume, uh, un Voltaire, un Rousseau, ¿se, había, ¿se habría producido el pensamiento, por lo menos las inquietudes de ese pensador que fue Kant? Pues yo creo que no, yo creo que no. Él tiene una deuda grandísima. Para empezar con Newton y la nueva cosmología, recordemos la divisa de, de Kant en la crítica de la razón práctica cuando dice que hay dos cosas que le admiran sobremanera: dice el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿No? El cielo estrellado, es decir, el orden celeste, lo que se iba conociendo con la nueva astronomía y la y la cosmofísica, ¿no? y luego la ley moral dentro de él, ¿no? Es decir, esa nueva forma de pensar la política, la moral, la religión que viene con la ilustración y que y que que en, en sus resultados ya le ya le precedió a Kant. Él añade eh, nuevos datos, nuevos planteamientos. A, a, esa, a esa visión nueva de la religión, de la moral, de la política, que trata de poner al ser humano en el centro de, de la preocupación social, no en el centro de la, de la ética, poner al propio ser humano, no leyes divinas, no leyes estrictamente de la naturaleza, sino uh, leyes dependientes del sentimiento y de la razón mmm, humanos, no y en eso está en eso está can uh, bebiendo aprendiendo de todos estos uh, antecesores suyos tanto en la tarea de la emancipación como en la del conocimiento ¿eh? la lucha por una cosa y, y por otra y ahí tenemos tenemos a Khan pues en esta en esta situación de contar ya con unos predecesores que habían hecho y estaban haciendo una aportación grandísima, ¿no? ¿no? Muy interesante, Norbert, pero me gustaría hacerte una pregunta ahí, chiquitita, porque eh, de alguna forma eh, podemos ver que efectivamente, y me parece muy interesante la, la manera como tú lo, lo, lo ilustraste al inicio, el hecho de que, si lo pensamos en términos temporales, estamos bastante cerca de, de Kant, ¿no? Eh, pero cuando Kant habla en su minuto, ¿verdad? Y dice que poniendo esta metáfora, no estamos pasando de la edad de la niñez a la adultez humana, ¿no? Y este proyecto ilustrado eh, tiene esta sensación de esperanza, de progreso, eh, basado en la razón, ¿no? Eh, Tú cómo lo miras esta, este proyecto de la ilustración, ¿ha terminado o continúa o ya está en cuestión? porque ya vemos que, por ejemplo, en el contexto que vivimos hoy en día, y que obviamente va a salir a la reflexión más adelante, eh, esta idea del progreso, incluso algunas ideas de Kant, al final no se vieron cumplidas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves tú el proyecto ilustrado, el proyecto en sí mismo de la ilustración? ¿Todavía quedan elementos de aquello o ya están prácticamente disueltos en la desesperanza de los tiempos actuales? el mismo kant decía que, que no estaba él ni estaban sus contemporáneos en un tiempo ilustrado en una época ilustrada sino en un tiempo en una época en ilustración es decir que era una tarea viva una tarea activa no culminada no culminada yo creo que la Ilustración en su proyecto básico de ampliar el conocimiento humano al máximo y también desarrollar hasta todo lo posible nuestro ímpetu de, de libertad y de socialización, eso sigue en marcha, sigue en pie. Estaríamos todavía en un tiempo de ilustración, no de seres ilustrados de instituciones, por así decir, ilustradas, ¿no? Academias, centros de investigación, universidades, eh, centros de publicaciones, etc. No en un tiempo ilustrado, sino todavía en ilustración, ¿no? Suponiendo que, que, que ese proyecto, ¿no? El proyecto kantiano y de los ilustrados del siglo XVIII sea todavía algo, algo vivo, ¿verdad? Yo creo que plantea, pues, dificultades el pensar si nuestro tiempo es comparable al de, la, al de la ilustración, visto que una de las ideas, si no al menos lo entiendo yo así, la principal idea afectada en nuestro tiempo por el desarrollo de la tecnología y por la marcha de los acontecimientos sociales y políticos, es la idea de futuro. Parece como si hubiera desaparecido de nuestro horizonte la idea de futuro, que hay un futuro, que haya un futuro, que pensemos en avanzar hacia un tiempo futuro. Yo creo que esa idea de futuro, que era la que alimentaba la idea de progreso tan propia no solo de la ilustración, sino luego de los socialismos, del, del positivismo, del cientificismo. Del humanismo uh, contemporáneo, el existencialismo, la llamada escuela crítica, ¿no? la teoría crítica uh, de Adorno y etcétera, etc. ¿no? Claro, dentro de su idea de progreso se encontraba en el meollo la idea de futuro, es decir, si no existe esta última, no concebimos la noción de progreso. ¿Progresar hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Eh? Progresamos, avanzamos a, hacia algo que tenemos enfrente, que tenemos adelante, es decir, hacia un futuro. Pero yo creo que nos encontramos en una situación, no sé si decir de crisis, porque la historia humana, cuando el sujeto reflexiona, cuando reflexionamos sobre nuestro tiempo, en cualquier momento de la historia, es una historia que siempre nos parece encontrarse en crisis. Siempre estamos en una crisis u otra, siempre. Hasta me permito pensar y decir que es bueno que, en cierto modo, nos sintamos siempre en crisis, porque eso es algo que nos inquieta, es algo que nos hace replantear las cosas, buscar una solución a esta percepción que tenemos de, de crisis. Yo creo que es, es, un momento, es un momento terapéutico ese de uno encontrarse en crisis, unos encontrarnos en una situación de, de crisis, ¿verdad? Pero nuestra situación de crisis, yo creo que es hasta tal punto que nos ha hecho perder, nos está haciendo perder la idea, el sentimiento de futuro y, y con ello... Mmm, se crea la víctima del progreso la dificultad que hay hoy para llamarse para ser para justificarse como progresista y que no te confundan que no te identifiquen algo así como como un idiota como un tonto que todavía cree en el progresismo no en, en el progreso no qué lástima que lleguemos a a pensar eso no cuando la moral la política el conocimiento, eh, la comunicación humana, están permanentemente eh, necesitados de, de, esa, de ese impulso por, por progresar, por no estancarnos y, y, y ni mucho menos por, por no retroceder, por no volver hacia atrás, por no ser... Reaccionarios, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo de estancamiento y, y de una cierta reacción, de un cierto reaccionarismo en cuanto a nuestras ideas, especialmente afectadas por la crisis que atraviesa, yo creo que fuerte, la idea de futuro y con ella la idea de, de progreso hay una cierta vuelta a los nacionalismos al, al pensamiento jerárquico dentro de la, de la sociedad una cierta recuperación del autoritarismo en, en nuestras sociedades no de el, el pensamiento digamos más cómodo más más fast food más Uh, asequible, ¿no? Y con el que sentirnos más seguros, más confortados, y, y eso creo que no es bueno, eso creo que no es bueno, ese pensamiento único en el que parece que, o yo creo que estamos, que estamos hoy y que nos hace, uh, que nos hace permanecer en una situación de crisis con estancamiento y ciertos movimientos de, de reacción de vuelta al pasado sí es interesante no porque en el fondo en el en el proyecto de, tanto de la ilustración como en el decán lo que se buscaba finalmente eh, era que el ser humano fuera independiente autónomo y que pudiera por decirlo así autogobernarse no eh, pero hoy día lo que vemos a lo largo de, de el minuto de la historia que nos toca es que cuán difícil parece ser que a las personas se le hace esto de autogobernarse y buscan justamente sistemas cada vez más autoritarios en la medida en que eh, parece ser que eh, hay justamente lo que tú dices no un temor al mismo movimiento que tiene la, la historia a esta misma libertad que se va ha ido consiguiendo a lo largo de la historia no y que de alguna forma también muchas personas porque es natural no a veces buscar las referencias del pasado, pero no volver a ser como en el pasado, ¿no? eh, Por ejemplo, mucha gente busca la, la tradición, ¿verdad? Busca volver a, a cosas que de alguna manera se supone que no están manchadas de la modernidad, cosas por el estilo. Se escucha mucho eso, ¿no? Entonces, es interesante aquello que nos comenta. Y eso nos engancha justamente con la segunda pregunta. porque eh, muy bien dice, y me parece interesante justamente eso, el hecho de que Kant recoge justamente este último momento dentro de los grandes filósofos de la ilustración. Entonces sería interesante que nos pudieras comentar cuáles fueron a grandes rasgos la, las ideas de Kant, ¿verdad? Obviamente su obra es bien, bien grande, pero en síntesis, cuáles fueron estas ideas, y quizás de qué manera, qué lugar ocupa Kant dentro de la ilustración, ¿no? ¿Cómo él claro, puede recoger claro. esa idea y traducirla en una aportación singular? Claro, claro, claro. Eh, volviendo a tu pregunta, o respondiendo mejor a tu pregunta y a su primera parte, esa importancia que parece en cierta medida hoy eh, ponerse en duda del autogobierno, ¿no? Tanto de las comunidades como como de las propias personas, ¿no? el autogobierno. Kant le llamaba la autonomía, ¿eh? la autonomía de la razón. La autonomía de, de la razón no solo para pensar el mundo, sino para pensarse uno mismo. En este caso, autonomía de la razón práctica, ¿no? para la moral, para la religión, para la política y el, y el derecho el autogobierno la autodeterminación eso sigue siendo un reto sigue siendo un, una llamada con un aldabonazo para que para que respondamos para que dejemos la niñez y pasemos a nuestra mente adulta de una vez ¿no? el gran mensaje de Kant a mi modo de ver es ese atrévete a pensar atrévete a pensar piensa reflexiona no te detengas ahí no te conformes con lo que veas alrededor, um, con lo que tengas ya uh, conseguido. Y si no tienes nada o apenas nada de lo que pretendes conseguir, piensa por qué, ¿no? Piensa, es decir, es, 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 es el movimiento de la, de la inteligencia, pero también del sentimiento, para que otro, otros... Otra cosa, no piensen por mí, sino que yo piense por por mí mismo, ¿no? Ese, por tanto, autogobierno, esa autodeterminación, autonomía de la razón práctica, decía Kant, que es la única ley moral, la única ley moral es la autonomía de la moralidad. Sé autónomo, es decir, sé tú y mándate a ti mismo, gobiérnate por ti mismo, sé adulto, no dejes que, que te lleven de la de la manita, ¿verdad? Por la venida, eh, nos, remite, nos remite a nuestro, a nuestro ser personal mmm, más íntimo, a nuestro ser personal más íntimo. Un, una pregunta fundamental en la historia de la humanidad es la pregunta de ¿quién eres tú? ¿quién eres tú, ¿no? En el cristianismo, en el judaísmo, pues la pregunta que según los textos no hace dios al, al, al a, a la persona no quién eres tú respóndeme quién quién eres tú no o, o la pregunta um, socrática no de la antigua filosofía griega del cómo vivir no cómo he de vivir cómo he yo de vivir no cómo vivir no qué Debo hacer ¿no? en, la, en la ciudad y con mis propios asuntos. ¿no? Luego, una pregunta posterior, pero que es, está en la misma línea del quién eres tú y de cómo he de vivir, que es la pregunta del quién soy yo. ¿Quién, quién soy yo? ¿no? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que especialmente muchos jóvenes se hacen hoy en día. ¿Quién soy yo? ¿En qué mundo vivo? ¿Vivo en la nube? ¿Vivo en el mundo virtual? ¿Vivo dependiente de los medios telemáticos, y electrónicos, digitales, en los que estoy inmerso hora tras hora? ¿En, en qué mundo vivo? ¿Y, y, y quién soy yo? ¿no? Son preguntas actuales que, que, que nos precedieron con, con pensadores como Khan o antes como, como Montaigne, por ejemplo, Montaigne y su pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? O, o, o la pregunta kantiana, poco de un par de siglos después de Montaigne, de ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Tras las preguntas de cómo he de vivir, qué sé yo, quién eres tú, es esa pregunta kantiana fundamental. Es la última que él se formula, dice que como resumen de todas las que le precedieron, ¿qué es el ser humano? Pues es una pregunta perfectamente actual. Ante nosotros tenemos el reto de la inteligencia artificial, que para mí el problema no es la inteligencia artificial. El problema es la inteligencia humana, es decir, lo que podríamos llamar inteligencia natural, ¿no? Ese es el problema porque somos los humanos los que creamos los algoritmos los programas que luego introducimos en el ordenador en el en el celular en, en los robots en todos los medios audiovisuales etc eso lo creamos nosotros creamos lucidez pero creamos estupidez ambas cosas creamos programas que liberan y programas que esclavizan pero somos nosotros, son los programadores, son no, no solo los usuarios, sino fundamentalmente los productores de esos programas y sus últimos responsables, quienes eh, nos deben preocupar, y no tanto los artilugios en sí mismos, no tanto la inteligencia artificial que al fin y al cabo, hoy por hoy, aunque se trate de la más sofisticada, ¿no? Uh, es mera estadística. La inteligencia artificial es un proceso sumamente complejo, sumamente intel sabio de ordenar datos estadísticamente. Trabaja por estadística, trabaja con lo que ella tiene, con los datos que nosotros hemos introducido y las claves, las líneas de actuación que, que los humanos, en este caso los productores, de, y los programadores de, de, de todos esos elementos de la inteligencia artificial, pues uh, llevan a cabo, ¿no? Llevan a cabo. Entonces, ahí esa, esa, esa cuestión de qué es el ser humano vuelve a ser planteable. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es el ser humano? Hacia el año 2050 habrá en el planeta Tierra... Tres géneros de seres racionales e inteligentes. Habrá robots, cada vez los hay más. Habrá cyborgs, cyborgs. Y habrá seres humanos, que no serán ni cyborgs ni serán robots. Y vamos a convivir, van a convivir esas criaturas. Dos de ellas artificiales, otra, digamos así, natural, ¿no? Pero aún quizá y ojalá se mantenga esa pregunta. Mientras tanto, ¿qué nos hace humanos? Yo creo que es apremiante empezar a responder a esa pregunta de qué nos hace humanos y que nos distingue del robot, que nos distingue del cyborg, que nos, que nos distingue o nos debiera distinguir, separar de, uh, de un trabajo, de unas relaciones deshumanizadoras como las que estamos sufriendo hoy, por ejemplo, con las falsas noticias o con la manipulación eh, informática uh, y, y, de, y de otros géneros, ¿verdad? Mm. Es, 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 esa pregunta kantiana de qué es el ser humano es la pregunta que todavía está, está en pie y que, y, y, y que forma parte para el mismo Kant. De, de los intereses de la razón como sabéis él se plantea tres intereses fundamentales de la razón dice los intereses fundamentales de la razón de la razón humana tanto en su uso teórico como en su uso práctico es decir tanto para los conocimientos como para la conducta dice son son tres qué puedo conocer qué puedo conocer es una pregunta que nos puedo, que, que nos planteamos también hoy en día. ¿Qué puedo conocer del universo? ¿Qué puedo conocer de mi organismo celular, no, etcétera, no? Um, ¿Qué debo hacer, segundo interés de la razón? ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es nuestro deber en este en este mundo, no? ¿Debo avanzar en la línea individual, individualista? con un egoísmo sabio, con un egoísmo racional o con un egoísmo desvergonzado, porque al fin y al cabo es el que más me satisface, o debo ser solidario, o debo uh, manejar a ambas pretensiones, ser insolidario, ser solidario. Es decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante la tecnología que tantas veces hoy, además de contribuir a, a, a tantos beneficios indudables, pues nos, 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 nos hace esclavos en muchos aspectos, ¿no? ¿Pero ¿Qué debo hacer ante la tecnología? ¿Qué debo hacer ante el, 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 el dominio político despótico, ¿no? autoritario? Esos nuevos autoritarismos, esos nuevos populismos a diestra y siniestra que, 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 que son contrarios a, a, a la autonomía del, del ser humano, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y la tercera pregunta y última cantiana es la pregunta de qué puedo esperar. Pues yo creo que tiene igualmente vigencia. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar de la tecnología? ¿Qué puedo esperar de los avances de la comunicación hoy en día? ¿No? La comunicación es real comunicación eh, que yo pueda conectar, que haya incluso hiperconectividad entre los seres humanos eso nos permite contactar nos permite comunicar nos comunicamos en la conectividad ¿Qué, qué puedo esperar de la tecnología qué puedo esperar de los nuevos recursos no de la humanidad unos beneficiosos otros uh, no tanto algunos absolutamente perjudiciales como la carrera armamentista como la carrera armamentista terrible terrible no bueno qué puedo esperar puedo esperar que un dios nos salve. puedo esperar que haya un líder, un partido, un movimiento social um, que nos ayude a ser más solidarios e inteligentes. qué puedo esperar? No? qué puedo esperar? qué puedo esperar de mí mismo? es decir, si hago caso de lo que el sistema me pide, que estudie, que um, um, me uh, autodiscipline, y que, es, y que considere que si fracaso no es por culpa de la sociedad, ni porque me han faltado medios, ni porque hay injusticias, sino porque yo me he buscado con mi falta de actividad, de talento, de preocupación, porque yo me he buscado este fracaso. Es decir, ¿qué, qué puedo esperar en esos tiempos de llamado neoliberalismo en que se le conmina al sujeto? a que se autoproduzca, se autopromocione y constantemente en un reciclaje continuo y desesperado, uh, compitiendo con los demás, en, en, en cuya carrera, si hay fracaso, será porque uno no ha sabido evitarlo y no porque especialmente las circunstancias o una situación de injusticia. Uh, haya contribuido básicamente a ello, es decir, qué puedo esperar, ¿no? Son los tres intereses fundamentales de la razón crítica para Kant. Y al cabo de los años, al cabo de los años, cuando escribe uno de sus últimos libros, publicado póstumamente, el libro de lógica, en este libro de lógica dice: pero bueno, mi pregunta fundamental sigue abierta y es la pregunta: ¿qué es el hombre? Nosotros diríamos creo que debemos decir que es el ser humano, ¿no? Eso está, eso está abierto. Eso depende de nosotros que contestemos de una manera sabia y plausible, ¿no? No solo los filósofos y filósofas, los informáticos, los científicos, los políticos, ahí estamos todos uh, citados para darnos esta respuesta. No, muy interesante, Norbert. Y en base a lo que tú nos compartes, me gustaría hacer dos preguntas. Eh, porque, por una parte, claro, estas preguntas han estado presentes a lo largo de la, de la historia de la filosofía y de la humanidad. Pero me imagino que la respuesta de Kant a esas preguntas eh, puede ser justamente eh, lo que lo distinguió, ¿no? En el sentido, ¿qué es lo que se vendría a conocer como la revolución kantiana? Es decir, ¿cuál fue el gran aporte de Kant? A la historia de la filosofía es eh, justamente frente a esas preguntas. Eso es uno, ¿no? Y lo segundo es que lo interesante es el hecho de que para Kant es fundamental la razón, ¿no? ¿Qué entendía él como la razón y por qué, además, si es tan nítida y tan clara probablemente el, el beneficio de la razón que, era, que Kant ve, ¿por qué no, no seguimos justamente el camino de la razón? Y al revés, parece que eh, a veces nos conducen caminos. No sé si son incluso irracionales, sino que son contra todo beneficio colectivo o, o individual, ¿no? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no nos cegamos tanto justamente a una vida razonable, digámoslo de alguna forma, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte esas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál fue la gran revolución de Kant en la filosofía? ¿Y qué pasa con esta razón, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene y por qué usualmente no, no la seguimos como camino? La gran aportación de Kant en la historia de la filosofía no es el concepto de razón ni la defensa de la razón ni del racionalismo porque hubo otros pensadores partidarios de la razón, ya desde los antiguos griegos, ya no digamos el logos, ¿no? El logos uh, aristotélico especialmente, ¿no? O, o incluso Santo Tomás, ¿no? Uh, la razón práctica, uh, la, la, la ratio, uh, la razón para Descartes, uh, la razón para los empiristas también como Locke, como Hume, es decir, la razón siempre ha estado gravitando ahí con su prestigio, con su reclamo. Uh, Kant no es el único en este sentido que subraya la necesidad de la razón, pero sí que destaca, sí que destaca porque es el primero que intenta dar una solución. A, a, al divorcio existente hasta entonces entre la experiencia y la razón, entre lo que son los datos de los sentidos, incluso los sentimientos también, por una parte, y lo que es por otra parte la labor del entendimiento y del juicio crítico. Entonces él trata de fundir eso en esa aportación, en esa aportación suya que es la llamada filosofía trascendental, no, la, la llamada él la llamaba así, ¿no? Filosofía trascendental, porque trascendía la racionalidad de lo sensible sin negar, sin excluir la aportación de la experiencia, de la subjetividad uh, sensible. Y es lo que se recoge en lo que él llamaba su filosofía trascendental, ¿no? esta uh, simbiosis crítica entre. Empirismo y racionalismo, que no se, no se había realizado antes, ni con Locke, ni con Hume, ni con Leibniz. Es, 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 es Kant quien realiza esa compatibilidad entre una y otra fuente del conocimiento y de la conducta humanos. Y el segundo aporte, y más importante, creo yo, que, que, que el primero, que esa revolucionaria síntesis que representa la filosofía trascendental, el segundo gran aporte es que la razón se critique a sí misma. Por eso su libro es Crítica de la razón pura, crítica de la razón raciocinante, crítica de la razón tremendamente especulativa, que se inventa sus temas, sus ideas y además les da una realidad, las conforma como como seres uh, consistentes, constituidos. Y dice que no, no es así. No porque pensemos libremente en uso de nuestra razón, todo lo que construyamos, aunque sea uh, con la mayor sutileza uh, filosófica y metafísica, um, no tenemos por qué darlo como, como existente, como constituido objetivamente. Eh, por lo tanto, es la razón que por primera vez se vuelve sobre ella misma, es una razón reflexiva, hiperreflexiva, podríamos decir, es razón crítica. La palabra crítica eh, se introduce en la filosofía prácticamente con Kant, crítica, criticismo. Luego Marx y otros utilizarán esta palabra crítica, ¿no? Pero el, el, el primer gran autor... Que se refiere a su obra como una obra crítica, a su, a su pensamiento como pensamiento crítico, eh, que utiliza ese término de, de, de crítica para, para encomendárselo a la razón, que la razón sea siempre crítica, nunca dogmática, ¿no? ni, ni escéptica, ni dogmática ni escéptica, sino buscar ahí una tercera vía, una tercera vía más lúcida, más efectiva, y que sea una razón crítica, que sepa navegar. Y ir más allá ¿no? de, de, esas, de, de esas dos corrientes. ¿no? La razón crítica, la razón que se critica a sí misma, eh, especialmente cuando, cuando trata de crear unos mundos especulativos y a veces fantasmagóricos, ¿no? uh, a veces pues uh, meras elucubraciones. Entonces, el, el, el darle ese veto, pronunciar ese veto a la, a la razón para que, más allá de evitar el dogmatismo y el escepticismo, evite una autocreatividad que desconecta uh, la inteligencia del mundo real, del mundo más cercano, uh, el, el de la moral, el de la política, el de la ciencia, el de la técnica, el del arte. Etcétera, pues eso es lo que fundamentalmente eh, critica Kant, y ahí está el sentido de su obra principal, que le llevó un poco más de 10 años, ¿no? Eh, estar absorto en ella, ¿no? La crítica de la razón pura. Es la razón que critica a la propia razón, y ahí razón pura hay que entenderla como la razón que se atreve a especular. Sin, sin mayor apoyo y sin ninguna fuerza crítica. ¿no? Entonces ahí se, se ponen directamente en, 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 en barrena, eh, se revisan radicalmente ideas de la razón pura, como la idea de la libertad, la idea del, del yo, eh, la idea eh, de eh, nuestra persona como un ente, una entidad que va a sobrevivir al fallecimiento físico, a la muerte física, a la idea misma de Dios. Es decir, Kant nos dice, la razón no puede producir estas ideas, debe ser crítica con estas ideas y no darlas como objetos cognoscibles ni conocidos, sino como objetos puramente pensables que, que afrontar críticamente. No, no es que esté descartado pensar el yo, pensar eh, la supervivencia del alma humana, pensar la libertad, pensar a Dios. No es que eso esté descartado, sino que hay que hacerlo en adelante de forma crítica, es decir, sin concederles una realidad objetiva como si se trataran de objetos del mundo o de eh, conceptos claros mm, sobre los cuales asentarnos de manera dogmática, ¿no? Uh, ese es el principal aporte. Esta es la revolución copernicana de Kant. Mira, Copérnico, el clérigo Copernicus no, Copérnico, uh, no fue siquiera consciente de su revolución. Él no creía que, que fuese un revolucionario. Supo que aportaba ideas nuevas, claro. Uh, no es el sol quien gira alrededor de la Tierra, sino al revés, ¿no? Pero no fue muy consciente de que él fuera un revoltoso, un revolucionario dentro del conocimiento, como poco más tarde lo sería Kepler o el mismo Galileo, ya no digamos, el proceso inquisitorial, ¿no? Eh, con Galileo, él, o el mismo Newton, ¿no? No, Copérnico, al que se le adjudica ese término de revolucionario, la revolución de Copérnico, ¿no? Asimismo, no se concebía como, como revolucionario. Él estaba dentro todavía de, de la cosmología y de la física aristotélica. Fue el último de los aristotélicos. Fue como el último de los, por así decir, medievales, aún siendo un pensador del Renacimiento, ¿no? Aún siendo un pensador entre el Renacimiento y el barroco, en términos culturales, Copérnico no, no se sentía ni se creía ni se encomendó ninguna, ningún proyecto revolucionario. En cambio, Canci sí, sí es conocedor, Kant sí, Canci es consciente de lo que él está representando en la historia de las, de las ideas. Por eso fue tan pronto incomprendido, por lo difícil de, especialmente de la crítica de la razón pura, como leído y seguido y estudiado en las universidades. De la Europa de su tiempo. Rápidamente fue reeditada la crítica de la razón pura y traducida a otros idiomas y enseñada en las universidades. Rápidamente, a pesar de su dificultad para un público más, más general, él era perfectamente consciente, de hecho, era perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo con esa conmoción de, 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 de la razón que se critica a sí misma, ¿no? no solo para lo teórico, para el conocimiento de la, natu de la naturaleza y de las leyes generales del conocimiento, ¿no? sino también para lo práctico, para la moral, lo que significaba esta autocrítica de la razón para para la ética, para la ética, que dice en adelante la ética no tiene que depender de objetos, de los objetos de la moralidad, la felicidad Uh, el equilibrio, uh, la prudencia, las virtudes, etcétera, sino que, 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 que tiene que depender la ética de, del propio ejercicio de la, de la inteligencia humana en su, en su grado de razón, ¿no? del, del uso práctico y autónomo de la, de la razón. Esa es la única ley para, para, la, para la moralidad, la autonomía de la, de la razón crítica. Es, eso es una. Es una convulsión también dentro de la historia de las ideas. Se decía que en los seminarios, en los centros de formación de sacerdotes eh, católicos, si el seminarista no llegaba hasta Cannes, continuaba estudiando en el seminario, pero si llegaba hasta Cannes y entraba en la crítica kantiana de, de ideas como Dios, libertad, la persona, etc., entonces... Eh, estaba pronto a colgar los hábitos y abandonar el, el seminario. Eh, fue toda una convulsión, fue tan fue revulsivo. Eh, y él sabía, aún siendo una persona de costumbres, eh, digamos, eh, muy tranquilas y disciplinadas, pues eh, se sabía intelectualmente un, un revolucionario. Y, y, y así le tenían la la mayoría de sus, de sus colegas y, y compatriotas así le tenían por un pensador revolucionario él mismo por otra parte era partidario de la revolución francesa ahí es nada él mismo conocía y era partidario de la de la, de la revolución en, en la física representada por por newton es decir pese a su talante de sujeto moderado disciplinado muy sociable, con, con muchos amigos en su, en su ciudad, ¿no? Y amigos casi de toda condición, ¿no? Gente más sencilla, condes, um, científicos, uh, comerciantes, pues aún con ese talante, pues de persona aparentemente centrada, equilibrada, ¿no? Él tenía una mente, una mente rupturista, ¿no? Eh, y en religión, ya lo digamos, fue considerado un irreverente. El mismo rey de Prusia le dice que no siga publicando sus ideas sobre la religión apoyada en, en la mera razón. Dice, porque eso no es admisible. No, no, usted no puede decir que eh, el fundamento de la religión es la racionalidad y, y lo que venga después las creencias. Tienen que adaptarse, tienen que ser compatibles con la racionalidad. ¿no? Kant dice, le voy, a, le voy a obedecer, no voy a publicar más, pero lo que he publicado lo sigo sosteniendo. Y, y lejos de obedecer a la censura del rey y la amenaza de que si seguía publicando sería expulsado de la universidad, volvió a publicar, volvió a publicar sobre la religión. Que son los artículos que están recogidos en el, en el libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón. Es decir, en definitiva, Kant fue un revolucionario de su época y, y, y así se comprendió él a sí mismo. No, muy interesante, te lo agradezco muchísimo todo lo que nos comparte. Eh, me llama así algo la atención porque, en el fondo, cuando pens pensamos. Eh, o es lo que me surge cuando tú nos compartes verdad por ejemplo la razón cuando pensamos en este en este mecanismo verdad en esta herramienta incluso la misma razón puede crear cosas ya incluso los escolásticos por ejemplo podían jugar con la razón y demostrar cualquier cosa verdad entonces en el caso de Kant y eso lo vemos hoy en día que hay gente que ocupando o, eh, enarbolando la bandera de la razón, ¿verdad? Puede argumentar prácticamente cualquier cosa. Entonces, en el caso de Kant, él entrega ciertos lineamientos que dice que de alguna forma esa crítica a la razón pura nos podría conducir justamente a un cierto camino más verdadero y no falso. Porque en el fondo, desde la escolástica, por ejemplo, ya veíamos que se argumentaban, se argumentaban desde la razón cosas, pero sí se podía argumentar prácticamente cosas lo que fuera. Entonces, ¿cuál es la, el ajuste que hace Kant ahí a la, a la razón o el marco que entrega para que podamos razonar de manera, eh, ¿cómo poder decirlo? Objetiva, ¿no sé? Sí, la razón debe ser independiente de la experiencia. La razón constituye constituye las leyes de la, de la experiencia, es decir su aporte el aporte de las ideas, idea de ley, idea de naturaleza, etcétera, uh, esas ideas nos sirven para ordenar y constituir el contenido de nuestro conocimiento y también de, de nuestra conducta a través de, de su ley fundamental de la ley de la, de la autonomía. Pero a pesar de ese carácter de dominancia, de supremacía de la razón sobre la experiencia, sobre la experiencia, y además constitutiva de la experiencia misma, nada menos, a pesar de eso, a pesar de esta superioridad de la, de la razón, la razón no puede oponerse al testimonio de los sentidos, no puede oponerse la, a, la, a la experiencia, ¿no? eso es lo primero lo primero no sería un extravío sería un extravío de la razón si uh, ignorase o contradijera lo que son los datos del sentimiento de los sentidos no de la en general lo que él llama la, la experiencia la experiencia sensible esa es la primera la primera cautela no se trata de una racionalidad compatible con con la experiencia eh, compatible con el legado hasta entonces del, del empirismo, no. El mismo Einstein declaraba su admiración por la filosofía de Kant, aunque no era un kantiano, era más bien un positivista, no. A Einstein, uh, aunque el positivismo del siglo XIX, como el del admirado Mach, Ernst Mach por por Einstein, tiene bastante de, de kantiano, ¿verdad? Y, y la otra cautela, además de respetar a la experiencia, la otra cautela de la razón es que la razón tiene que ser crítica, crítica en todos los casos, pero que, que, que la, la, la razón se instruye, debe ser instruida constantemente. Hay una educación de la razón, hay un ejercicio de la razón abierto. A su permanente instrucción no, no cesa su actividad autoformativa eh, de la razón. Eh, no tiene que conformarse ni aceptar eh, con una razón definitivamente constituida como, como una facultad cerrada ya no eh, en evolución, sino que uh, hay un ejercicio crítico constante de la razón que pasa especialmente por el uso público, por el uso público de la razón crítica. Es decir, no es una razón monologante del monólogo, es una razón abierta también al diálogo. Y así lo encontramos en la crítica del juicio, lo encontramos en su libro Antropología en sentido pragmático, encontramos esa... Esa encomienda a la razón para que uh, el sujeto uh, piense por sí mismo, la razón piense por sí misma. Primera premisa, primera regla, uh, piensa por ti mismo, no que otros piensen por ti. Segunda premisa, segunda regla de uso público de la razón, a la hora de pensar, piensa desde el punto de vista del otro. Piensa situándote en el lugar del otro. Piensa situándote en el lugar del otro. No es una razón monologante, es una razón abierta al diálogo. Abierta, lo primero, por pensar por uno mismo a la autonomía. Lo segundo, por pensar teniendo en cuenta uh, la situación del otro y haciendo este esfuerzo de situarnos en, la, en, en donde se encuentra el otro verdad eh, en este caso ya no es la autonomía es la reciprocidad es la reciprocidad la razón crítica es una razón en reciprocidad no es solipsista no está mm, amagada eh, en, en una escena privada íntima del sujeto solo no decía goya no en su célebre grabado el sueño el sueño de la razón produce monstruos. El grabador Francisco de Goya tiene este famoso grabado en que está uh, un escritor, se supone, un pintor uh, con la cabeza apoyada en el puño y pensativo y un, un epígrafe que dice, el sueño de la razón produce monstruos. Pero claro, Goya se refiere a la razón que duerme, a la razón que no está despierta, a la razón que está dormida, el sueño. Es decir, la razón en Babia, la razón que sueña, la razón que, que, que no está despierta, que no es crítica ni es pública, produce monstruos. ¿no? Pues la razón para Kant debe ser la crítica y pública, y por lo tanto, además de autónoma, una razón en reciprocidad. Y por último, dice Kant, que esta razón eh, crítica y, y, y de uso público... Eh, debe eh, proveernos, darnos la regla de pensar siempre en conformidad con nosotros mismos. No solo de pensar, como decía al principio, por uno mismo, de pensar en conformidad con uno mismo, después de lo que uno haya pensado y, de, y después de lo que uno haya pensado intentando ponen, ponerse en el lugar del otro. Al cabo, en tercer lugar, Consideras si todo eso que has pensado por tu cuenta y teniendo en cuenta al otro, si todo eso lo aceptas, si estás tú conforme con esas conclusiones. Es decir, es una apelación, es una apelación al sujeto para que dé el, 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 el placer, para que dé el, el visto bueno a esa, a esa razón crítica uh, pública, supuestamente o esperadamente madura por si el sujeto finalmente lo que concluye la razón lo acaba asumiendo. Imaginémonos que acá, acabásemos asumiendo, eh, pensando por nosotros mismos, pensando en el lugar de los otros, que todo lo que se puede hacer en tecnología debe, debe hacerse. Imaginemos que asumiéramos eso, que todo lo que se puede hacer en tecnología, manipulación de embriones, por ejemplo, manipulación de cerebros humanos, creación de un ser humano en laboratorio, etcétera imaginémonos, imaginémonos que llegásemos a la conclusión por razonamiento crítico y público de que todo lo que es posible hacer debe hacerse. Yo creo que muchos dirían, pues mire, no estoy conforme. No todo lo que es imaginable es realizable ni digno de ser realizado, porque nos puede llevar a la catástrofe la clonación del ser humano, por ejemplo, la clonación. La clonación. Si se clonó a una oveja, ¿cómo no se va a clonar un, un, un ser humano? no? O, o seres humanos en, en serie. ¿eh? Entonces, ese, 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 ese inspeccionarse a uno mismo y, y preguntarse si lo que se ha pensado razonadamente se asume personalmente, eso eso es lo último que, que Kant uh, propone para un tiempo moderno de seres que tratan de ilustrarse, de seres que tratan de progresar en el conocimiento y en la, y en la conducta. Estas, estas tres reglas, dice, para el nuevo tiempo de la ilustración. Piensa por ti mismo, piensa en el lugar del otro, piensa de acuerdo contigo mismo. Sé tú quien dé la conformidad al resultado de tus razonamientos. Veamos pues que en definitiva Kant está apelando a, un, a una razón razonable, a una razón razonable, no tanto la racionalidad, que también, sino la razonabilidad, porque uno puede ser muy racional, pero no razonable. Podemos pensar, podemos construir un mundo, una quimera, un mecanismo social o una forma de vida personal. Que sean muy racionales, como muy de robot, muy exactos y eficientes. ¿Pero ¿es eso, lo, es eso lo que se espera de la razón? Que sea formalmente, instrumentalmente racional. ¿No esperamos que la razón sea una facultad con sus efectos, que nos persuada, que nos sirva y que nos libere? ¿No esperamos que la razón sea razonable también? Pues esa es la apelación de Kant. La razón razonable. Está incluso en su ética, con el famoso imperativo categórico. El imperativo categórico que no es la única norma que, que propone Kant para la moral. Dice, la, la ley moral es la ley de la autonomía de la, de la razón práctica, y esa ley de la autonomía la podemos descifrar, la podemos, de, la, la podemos eh, digamos, enunciar en la forma de un imperativo y de un imperativo categórico actúa siempre de modo que puedas uh, querer que la máxima de tu acción uh, valga también como, como ley para todos, ¿no? Como ley universal. Bueno, es un constructo, es toda una arquitectónica, digamos, de la de la moral, pero para salir para salir al paso de situaciones en que el imperativo categórico, en que esa racionalidad tan diáfana de la conducta humana, de la conducta humana, eh, nos pueda conducir, nos pueda llevar hacia situaciones que, que no quisiéramos, para ello el mismo imperativo categórico puede ser traducido, dice Kant, con el imperativo de trata siempre a los demás y trátate a ti mismo, no solo como medio sino siempre como fin. Es decir, es entender la, la ley moral, la ley, por lo tanto, de la autonomía de la razón práctica enunciable con el imperativo categórico, como la ley en definitiva de la humanidad. Es decir, en cualquier caso, que tu razón no se contradiga con el imperativo de trata a los demás y trátate a ti mismo como un fin, no como un instrumento. Ni manipules ni te dejas manipular. Ni te manipules a ti mismo. ¿Eh? Trata siempre a los demás como a ti mismo, como, como un fin, y no solo como un medio. En cualquier caso, en cualquier caso, siempre como un fin. Porque a mí esa expresión kantiana de no solo como un medio me deja un poco inquieto. Pero en fin, es lo que escribió. No puedo mejorar a Kant. No le podemos mejorar. Pero por lo menos salva de esa aparente ambigüedad, ¿no? el tratarse no solo como medio sino como fin me salva eso último el tratarnos como fines no, no muy interesante porque me hace recordar dos cosas no una eh, lo que nos comenta respecto verdad a esta, este llamado de Kant verdad eh, va muy de la mano con el hecho de que por ejemplo en el último tiempo ha aparecido este filósofo Bjorn Han y él en uno de sus libros dice que al final la verdad podría ser más que el consenso, ¿no? Porque de alguna manera eh, hay cosas que uno va escuchando por acá y por allá que en realidad la propia razón no se las toma con, con mucho argumento, ¿no? Eso podría incluso hasta librarnos de la fake news y de ir construyendo, ¿verdad? Eh, juntos, ¿no? La, lo que entendemos, por cierto. Eh, me parece muy interesante eso. E incluso, por ejemplo. En lo que tú mencionas al final, no y te lo pregunto, no resuena ahí lo que es, ha sido llamado la regla de oro, el, el en el fondo eh, que lo podemos encontrar en prácticamente todas las tradiciones religiosas y filosóficas como la esencia de la ética y del, de la de la vida humana, no no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es así, hay algo de eso, no como lo ves tú sí sí, en cuanto a eso que tú dices y dices bien la regla de oro no que está en todas las grandes religiones no no solo en el cristianismo está en el judaísmo está en, en, en los hadits en los dichos uh, atribuidos a, a mahoma está en el budismo está en el confucionismo en el confucianismo mm, en el sintoísmo japonés eh, ese eh, trata siempre a los demás como quisiera ser tratado tú no por dos veces aparece en los evangelios no trata siempre a los demás como quisieras ser tratado tú no bien es la regla de la reciprocidad es la regla de la reciprocidad no es muy exacta desde el punto de vista ético porque lo que queda ahí en el aire por acabar de dilucidar es que eh, quizá los gustos difieran y que una persona Quisiera ser tratada de un modo muy diferente a como tú mismo quisieras ser tratado, porque los gustos, los gustos difieren, ¿verdad? Pero eso lo dejaremos para, para otro día. Uh, pero es la regla de oro, es la regla de la reciprocidad. Mm, mm, si no quieres que te hagan daño, no hagas tú tampoco daño. Es algo, pues, casi de sentido común, pero, pero mm, tan poco realizado, ¿no? Tantas veces en en la historia y en nuestras sociedades, ¿no? Esta aplicación de la, de la, regla, de la regla de oro, ¿no? Sí, en, sí, claro, en el imperativo categórico kantiano, en la fórmula llamada de la humanidad, ¿eh? nunca tratar a nadie solo como un medio, pues reverbera, resuena ese, esa regla de oro, ¿no? Esa reciprocidad. En definitiva, el respeto, la, la, todas las teorías éticas y políticas del respeto. De respeto pues pues invoca y, y, y lleva implícita esa regla de la de la reciprocidad yo respeto para que tú me respetes no y, y viceversa no eh, respeto viene de respectare, respetar del, del verbo latino respectare. y fijaos que respetar es volver a expectar es volver a ver respetar respetar es respetar es, es decir volver a espectar volver a mirar nosotros respetamos nos, respeta, nos respetamos cuando nos remiramos cuando nos revisamos cuando no tenemos suficiente con una sola mirada eh, sino que miramos bien miramos pues más a conciencia y, 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 y miramos pues más teniendo en cuenta el objeto visto y, y mirado no es, es ese, ese miramiento que supone el respetar ¿eh? el respetar pues está en la reciprocidad está en, en, la, en la llamada regla de oro de la, de la reciprocidad y eso está también en can está también en Kant. Kant era una persona si vamos a su biografía bastante sociable con amigos y colegas que él gustaba de recibir en su casa algunas veces él se permitía incluso preparar las salsas de la comida para sus invitados no él pues gozaba de, de ese conocer gente nueva que le informaran de lo que se cocía en el extranjero las nuevas ideas los nuevos hechos políticos no era una persona sociable y por lo tanto esa reciprocidad pues está ahí también presente en su en su ética y en su política en su política también. Pensemos en, el, en, el, en otro libro que fue un aldabonazo en su tiempo y quizá mmm, más que nunca en nuestro tiempo, el libro de Kant titulado uh, La paz perpetua, en el que propone nada menos que la, que la Federación Mundial de las Naciones, una Federación Mundial de las Naciones, es decir, avanzar hacia una forma cooperativa de resolver lo que... Lo que es un problema común con soluciones comunes. Y ese, ese horizonte cosmopolita pues sigue por realizarse todavía. Hay un intento, bueno, hay una primera entrega uh, muy débil y que avanza a trancas y barrancas, como decimos en, en, en español, que es la Unión Europea. que es la Unión Europea? Una fórmula de gobierno continental intergubernamental en el, en el que lo que sigue prevaleciendo es el interés de cada estado nación de la Unión Europea pero en que hay una fórmula eh, intergubernamental de, de solución de los problemas comunes es un pequeño avance un pequeño avance hacia el cosmopolitismo que desengañémonos llegará algún día tardaremos 50 años Tardaremos 100 o 200 años, pero llegaremos a una organización internacional de paz que respetando lo que sean las culturas y las naciones, proponga un gobierno federativo mundial para resolver los conflictos y los desafíos mundiales de una fórmula de una forma mancomunada, de una forma mancomunada, desafíos de la naturaleza Desafí desafíos que nos vienen del espacio exterior eh, desafíos de la, para la supervivencia humana no eh, desafíos eh, para la paz eh, con el crecimiento pues de, de la carrera armamentista no etcétera eso llegará llegará a, a algún día no pues eh, lo que decía para acá eh, eh, esa ese libro la, la paz perpetua con todo lo que lo que representa no, nos debe hacer pensar en, 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 en lo que significa su su aporte su aporte a la a, la, a la a las no solo a la historia de las ideas como tal historia que sería un asunto académico sino a nuestro presente sino a nuestro presente no en, en razón como digo del de, de ese planteamiento de un objetivo cosmopolita de la humanidad y no solo en razón de planteamientos como han salido a relucir en nuestra conversación, como la autonomía de la razón, eh, la compatibilidad entre razón y experiencia, la autocorrección, la autoeducación constante de la razón, etc. ¿no? Y has mencionado, Javier, en tu pregunta, comentario, has mencionado al principio... La verdad como consenso. La verdad como un consenso. Eso es terrible. Una, una verdad que resulte de un consenso. Puede ser una verdad aceptable para ciertas ocasiones, en que lo que demos por cierto o por verdadero sea lo que hayamos acordado por consenso. Pero cuidado lo que hayamos acordado por consenso de una manera libre, de una manera equitativa, igualitaria de una manera de una manera competente para todos que no haya unos más sabios más listos más avanzados que otros que subyuguen que dominen el criterio la opinión de los de los demás no es tan fácil llegar a un consenso no es el consenso a cualquier precio no es la mera unanimidad pues aún así aun si llegásemos a un consenso racional yo creo que este valdría solo para determinadas ocasiones, para determinados dilemas o problemas que se presentaran, pero no para todo. Porque para muchos asuntos de la moral, de la religión, incluso de la política, habrá que seguir dejando un espacio libre para el disenso, para la inconformidad, para el decir, yo no comulgo con eso, por más que la mayoría o por más que todos vosotros estéis de acuerdo, yo no comulgo con eso. Entonces, el consenso, bueno, estudiemos de qué modo se llega a este consenso y para qué casos lo aplicamos. Si tenemos en cuenta estas dos uh, precauciones, creo que, que, que no es uh, repugnante el, el pensar en la validez del consenso, pero uh, el llegar a la verdad por consenso, a lo que es verdadero por consenso pues me parece tremendamente discutible y hasta indeseable. Muy brevemente, Lessing y su obra Nazan el Sabio, en que el sabio dice, prefiero seguir buscando la verdad que estar en lo cierto y creerme poseedor ya finalmente de la verdad. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que tiene lo, la, la filosofía, el pensamiento uh, actualmente, ¿no? Volver a preocuparnos por la verdad, volver a intentar definir qué es la verdad, qué es lo verdadero para ti, qué es lo verdadero para nosotros, qué es la verdad, como la otra pregunta pareja, que no se puede deslindar de la anterior, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real para ti? ¿Qué es la realidad? Para mí es inseparable, es inseparable de la pregunta ¿qué es la verdad? Sin embargo, después de muchos siglos, de estudios sobre la realidad y la verdad desde los antiguos griegos y en otras civilizaciones también, verdad y realidad no son una exclusiva filosófica de las civilizaciones occidentales, esas creo que siguen siendo dos grandes afrentas para, para el pensamiento actual, ¿no? la verdad y la realidad, puesto que parece que cada vez más, más estemos escapando como una especie de astronautas lanzados al espacio de, de, del concepto de la realidad y del concepto de la de la verdad. Y, y claro, hemos tenido décadas desde el siglo XIX de, de, de duda, de escepticismo, de rechazo radical de la noción de verdad y de la noción. Y de la noción de realismo, de, de realidad, sobre todo la primera, de la noción de, de verdad, pues yo creo que, a pesar de que nos hayan podido servir como formas de estar prevenidos no contra el dogmatismo, contra un realismo ingenuo, a pesar de que esta crítica radical, sobre todo con, la, con Nietzsche y con la posmodernidad de la realidad y de la verdad, a pesar de su aporte, yo creo que ahora ya debemos ir más allá y, y retomar, retomar otra vez la seriedad, la seriedad de la pregunta sobre, sobre, sobre la verdad y sobre, y sobre la realidad. Una de las últimas entrevistas que se le hicieron al, al filósofo empirista radical Bertrand Russell, por otra parte conocido pacifista, uh, Bertrand Russell se le pregunta en una entrevista... ¿Y usted, usted cuál cree que debería ser el mensaje para las próximas generaciones eh, que la filosofía debería realizar? ¿no? Y él responde: que se haga caso a lo siguiente: hechos, hechos y hechos. Dice: facts, facts and facts. Bertrand Russell, 40 o 50 libros. El gran autor de principio matemática, de los problemas de, de la filosofía, de tantísimas obras de, de lógica, de matemáticas, de filosofía, llega a la conclusión de que el mensaje que hay que hacer llegar a las próximas generaciones es, tened en cuenta los hechos, los hechos y los hechos. Y eso lo dijo en los años 70. Pues ha pasado medio siglo y sigue más vigente que nunca este mensaje. Y la pregunta por la verdad y la realidad es una pregunta por qué hacemos con los hechos. ¿Qué hacemos con los hechos? ¿Vamos a seguir disfrazándolos con la inteligencia artificial, con la posverdad, con todos los apaños que tenemos técnicos hoy en día para disfrazar fotografías, mensajes, voces, um, para reproducir personajes? ¿Vamos a seguir haciendo eso? Mm, en fin. Es lo que hay. No, muy apasionante, Norbert. De, de verdad te lo agradezco porque una conversación que además está, además de reflexiva, está abierta a más reflexiones, ¿no? Y que cada una de las personas que nos vean puedan hacer justamente esa, esos caminos, esa apertura y ir reflexionando en torno a estos temas. De verdad, de corazón te lo agradezco muchísimo. ¿De qué manera eh, cobra sentido y vigencia, si bien lo has mencionado anteriormente, la propuesta filosófica de Immanuel Kant en los tiempos que vivimos? ¿Cómo podemos entender hoy el alcance de la ley moral universal de Kant? Bueno, en, 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 en toda la obra de Kant, incluso en, su misma, en sus mismos trazos y hitos biográficos, que son intelectuales más que de aventuras o de movimientos fuera de su ciudad o en ella, eh, resuena un, un ímpetu, un, una ambición y es lo universal, la universalidad. Es decir, este atrévete a pensar es un atrévete a, a, a ver las cosas en un sentido global en un sentido universal cuando pienses universaliza no particularices ten en cuenta las particularidades sí hay que tener en cuenta lo concreto lo particular lo cotidiano lo local evidentemente y eso can no lo desmiente no lo desmiente pero nos dice ir más allá ese ese pensar lo universal y en lo universal yo creo que es muy distintivo de la, de la filosofía de, de kant y, y, y que le hace muy actual a esta filosofía que le hace muy actual en esta vuelta a los localismos a los provincianismos no a nacionalismos de poca altura no con uh, poca ambición Uh, internacionalista y cooperativa, pues ese pensar los asuntos de modo universal, teniendo en cuenta el telón de fondo de lo que nos abraza a todos, de lo que nos rodea, de lo que todos compartimos, aunque no nos veamos unos a otros y estemos alejados, pero eso pensar en clave universalista, yo creo que es algo muy distintivo uh, del pensamiento kantiano y, y que lo hace a mi entender muy actual y que en particular recoge su ética el imperativo categórico es el único enunciado como mandato moral que nos formula que nos formula Kant, el imperativo categórico que fíjate que dice que cualquiera de tus principios que cualquiera de tus normas tú puedas querer puedas querer, atención con esos dos verbos, porque no se trata de que tú quieras, sino que tú puedas querer, es decir, que haya una capacidad racional y razonable de querer lo que tú quieras como algo que pueda querer todo el mundo, como algo que pueda querer todo el mundo. Si tú, por ejemplo, si una persona quiere dar fin a su vida, ¿no? Quiere suicidarse, puede querer razonablemente suicidarse, es decir, puede querer que su principio de acción, que su, su, su máxima en aquel momento de acción de quiero quitarme de en medio, quiero acabar con todo, ¿puede esta persona racionalmente, razonablemente querer que todos pensaran igual? Yo creo que no, y Kant dice que no, porque eso representaría que ante cualquier adversidad, cualquier momento en que nos sintamos acorralados, hundidos, sin ver una salida a nuestra situación, demos por buena una consigna, demos por buena una máxima de acción, qu qu quitarnos la vida, que no quisiéramos para todo el mundo. Es decir, no, no, no puedo universalizar una ley moral que pueda decir el suicidio es válido moralmente. Es válido moralmente. No lo puedo querer porque la humanidad, por ejemplo, en un momento de hecatombe, en un momento de catástrofe, de guerra mundial, de amenaza nuclear, pues si diéramos por válido eso, en una hipótesis, eso son hipótesis, pero en una hipótesis, no en una mera elocubración, sino en una hipótesis, podrían centenares de miles o millones de personas suicidarse. Podrían hacerlo, ¿no? Es decir, el, el, la misma ética kantiana. Con ese imperativo categórico, que, que tú puedas querer que tu máxima valga como ley, valga como ley para todos. Yo puedo creer, por ejemplo, si me encuentro en una situación de desespero, de aburrimiento, de tedio de la vida, pues ya que soy fumador, pues fumar por los descosidos. Voy a fumar tres cajetillas diarias porque es lo que me apetece. Y que pase lo que pase. Y lo voy a aceptar esta es mi máxima Oye lo mismo podemos decir de la droga podemos decir del alcohol etcétera o de otras adicciones ¿no? de otras adicciones pero eso que, que yo quiero lo puedo querer como una ley lo puedo querer en términos universales lo puedo querer para mis hijos para mis amigos etcétera que si estar en el tedio de la vida se fumen tres cajetillas diarias, o se den un chute de, de, de cocaína o de heroína, ¿yo puedo querer eso? Pues parece que no, que no, razonablemente no, no es consistente que se pueda querer que ese sea un, un buen camino, ¿no? Eh, por lo tanto, en la ética kantiana hay esa proyección universalista indudable, una proyección universalista indudable. Lo, lo de la universalidad, ¿no? También en las ciencias, ¿no? Porque física, matemáticas, metafísica, dice Kant, deben fundamentarse en, en, la, en la racionalidad, en leyes razonales, racionales y, 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 y universalizables, ¿no? con, con la solución que él llama de los uh, juicios sintéticos a priori. ¿eh? Tanto la ciencia como la metafísica, como, como, como la... Como, como la ética, pues deben fundamentarse en juicios que tengan en cuenta la experiencia, pero que se nutran de la racionalidad que constituye, que ordena la experiencia. Por eso son juicios sintéticos, es decir, sintetizan experiencia, sintetizan, reúnen datos, pero conformados en la racionalidad. ¿no? Juicios sintéticos a priori, ¿eh? porque están a priorísticamente conformados por uh, ideas y leyes de la, de la razón pura crítica. ¿no? La universalidad, yo insisto en, esta, en esa aportación kantiana de, de lo universal que, que repercute, uh, yendo al principio de tu pregunta, en, en la filosofía práctica, en la ética. Hoy en día, ya desde hace muchas décadas, de todo el siglo XX prácticamente, en su propio país, ¿no? en, bueno, en Alemania, en, él era prusiano, eh, pero en Alemania, en la filosofía alemana, incluso diría la filosofía europea en general, mm, admite más al Kant de la ética y de la razón práctica que al Kant epistemólogo, que le reconoce su aportación, le, re, le reconoce su lucidez, pero menos su validez actual. En cambio, todo lo que es la filosofía moral y política. Eso tiene, tiene más seguimiento en el mundo académico, uh, empezando por la propia Alemania. El can de, de la ética, el can de la razón práctica. Al fin y al cabo, el mismo Kant dijo que el uso práctico de la razón, como es el caso de la ética, es el que nos permite unificar, unificar todas las funciones de la razón, ¿eh? las funciones legislativas en las funciones regulativas de la razón en el conocimiento en la conducta es la razón práctica la razón superior el uso práctico de la razón que es el uso superior de la razón porque dice porque es el único uso de la razón que nos conecta con lo infinito que nos conecta con el pensamiento libre y abierto que nos conecta con la posibilidad de pensar dios de pensar el sujeto humano, de pensar la libertad. Eso solo nos lo permite hacer la, la, la razón práctica, porque la razón teórica solo nos permite especular en ello, pero en cambio la razón práctica, además de permitirnos especular en, en la idea de libertad, en la idea de que hay un Dios que nos puede compensar de nuestros sacrificios, en que tenemos un yo que por sus merecimientos morales a lo largo de la vida, puede esperar su continuidad más allá de la muerte, dice Kant que solo en el uso práctico de la razón estas ideas que la razón teórica solo plantea especulativamente, esas ideas en la razón práctica se van a plantear también como realidades, van a tener realidad práctica. No no realidad teórica, no realidad científica, que podamos ver a la libertad, podamos ver a Dios, podamos ver al, al, al alma humana imperecedera a través del microscopio o del telescopio. No, 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 sino que tengan una realidad práctica, es decir, que nos sirvan en lo moral, en lo práctico. Y eso solo lo hace, según Kant, la, la razón en su uso práctico. Es decir, ese, es, es esa, esa superioridad de la ética por encima de las demás disciplinas, según Kant. Oh, muy interesante, te lo agradezco muchísimo porque eh, también despierta muchas reflexiones, incluso cuando, bueno, no solamente en esto, ¿no? Porque a veces eh, mucha gente busca las pruebas objetivas de la existencia de algo, pero ahí está, por ejemplo, el cómo a través de la práctica eh, aparecen, ¿no? En el mundo. Otra cosa que me llamó la atención es el hecho de que, por ejemplo, el fundamento de Kant también eh, parece ser, por lo, lo que tú me, tú me dirás si estoy en lo correcto, ¿no? Dista mucho de, por ejemplo, algunas propuestas que hoy día se propagan en el mundo, porque, por ejemplo, en este mismo sentido, por ejemplo, del, la, de la libertad, ¿no? de la autonomía, y que, por ejemplo, se, a veces se discute mucho el acceso libre a las drogas, por ejemplo, ¿no? eh, y a, hay opciones como, por ejemplo, el objetivismo de Ayn Rand o el libertarismo del último tiempo. Como parece ser que de alguna manera quieren fundamentar al yo absoluto y sus propias necesidades como lo, lo eh, el fundamento total de la existencia sin pensar mucho en, en el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que, por ejemplo, Kant conversa con las tendencias actuales dentro de las, pol de las ideologías políticas, por ejemplo? Eh, Cómo vería Kant, por ejemplo, justamente los contextos que se, se dan hoy día con esto, quizás libertarismo al extremo, donde piden incluso la desaparición del Estado, ¿no? Um, ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Es posible vivir sin organización, sino con una autonomía absoluta donde cada cual se regule como quiera y parece ser que el mercado va a regular todo de alguna forma? No sé, ¿cómo lo ves tú? Para empezar, seguramente, con lo último respecto al Estado. Bueno, Khan era un, lo que se llama un contractualista. El Estado existe, debe existir, la sociedad política existe, deben existir, pero existen y deben existir como contrato, es decir, como un acuerdo de los seres libres y racionales para dotarse de un gobierno y de unas normas de sujeción y obediencia. A este gobierno y de convivencia en general. Por lo tanto, como contractualista, como partidario, como hicieron otros ilustrados, como el mismo Rousseau, o antes el mismo Locke o Hobbes, de la, de la Ilustración, eh, y partidarios, digo, del, del contrato, del, del contrato político como uh, la base legítima de toda organización política resultantes de un contrato y básicamente de, de, ese, de ese acuerdo, porque el contrato es un agreement, es un, es un acuerdo entre los entre los sujetos, pues Kant vería mal ese libertarismo de, de signo antiestatalista. Eh, no por el principio mismo del Estado, no por el principio mismo del Estado, porque Kant es más ético que político. Kant Uh, hubiera admitido que si todo el mundo actuara razonablemente por su imperativo de autonomía de obrar, ¿no? por, por llamado imperativo categórico, no sería necesaria la política, no sería necesario el Estado, es decir, no, no sería necesario que nadie nos gobernara, porque ya nos autogobernaríamos, cada uno sabría lo que tiene que hacer con respeto al otro, con respeto a los demás, y no haría falta pues que hubiese una organización por encima de nosotros ¿no? hay un cierto trasfondo acrata por lo ético en el pensamiento de Kant, que ya digo, él es un republicano, vive en una monarquía en, una, en, un, en un despotismo ilustrado y en una monarquía absoluta, Federico Guillermo el Grande, Federico Guillermo II Vive en una monarquía absoluta, pero él se siente y es republicano y escribe y piensa como autor contractualista. ¿no? Pero antes que eso y por encima de eso está la ética uh, como superior a la política en Kant. En si todos nos autogobernáramos, no necesitaríamos un gobierno ajeno. Por más uh, legítimamente fundado que ese estuviese, ¿no? E incluso hay algunos autores, ¿no? Que, que defienden a ese a ese Can acrata, uh, ¿no? Ese Can uh, más, más que libertario, porque hoy en día identificamos libertario con, con, con el neoliberalismo, con antiestatalismo neoliberal, etc., ¿no? Pero um, identifica Wolf, por ejemplo, el Raúl Wolf, eh, pensador norteamericano, identifica a Kant con, con, un, con un cierto uh, anarquismo moral de, de, de fondo, ¿no? eh, en el sentido de acracia, anarquismo no en el sentido de, 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 de desorden o de caos, ¿no? que usualmente damos este significado peyorativo al término anarquismo, sino de anarquismo en el término de, de acracia, ¿eh? de falta de poder, de no poder. ¿Para qué poder si cada uno se autodomina a sí mismo? Entonces, ¿para qué poder externo si cada uno tiene poder sobre, sobre sí mismo? no? Pues bien, eh, Kant, como contractualista, pues estaría en contra de... De esos nuevos libertarismos, generalmente de derechas, que al son del neoliberalismo y amparándose mm, hipócritamente en la idea y el sentimiento de patria, porque no creen mucho en la patria, creen sobre todo en el interés individual, en el individuo. Pero el patriotismo les sirve como coartada ideológica para unir y hacerse seguir por la gente. Eh, en su programa y hacía su programa neoliberal antiestatalista. Uno de los pretextos principales es que todo eso se hace por patriotismo, por salvar a la patria. Bueno, allí tenemos el ejemplo fundamental de, de Trump en, en Estados Unidos, no, eh, América Grande a, a la, otra vez, no. Pero <laughs> Les importa un comino, la patria y América, lo que importa es el individuo y, y, y su competitividad, sus posesiones, su éxito. El liberalismo se ha convertido en una, ya no en una filosofía de la felicidad como fue en sus tiempos iniciales, con Locke, con, con, con Ferguson, con otros autores, con el mismo Adam Smith, el padre del capitalismo, ¿no? en que el liberalismo era la búsqueda de la felicidad, de la happiness. El liberalismo ya se ha convertido en una búsqueda del éxito y del éxito individual. Entonces, a esos ¿qué les importa? ¿Qué les importa el Estado? Es decir, la sociedad. ¿Qué les importa la patria, la nación? Hacen servir estos dos últimos elementos, ¿no? Patria, nación como una excusa, como un pretexto, ¿no? Para presentarse ¿no? Como salvadores, eh, con su programa uh, uh, extremadamente uh, neoliberal. ¿no? Um, claro, Khan estaría en contra de ese tipo de, de populismo y de extinción de la organización política, ¿no? Um, creo que estaría en contra. Es, pero a, a lo que a, aludías en el principio de tu última pregunta, que es la libertad a dónde nos puede llevar una una libertad sin raciocinio sin una autocontención sin unos programas o unas fórmulas de vida y de convivencia para que la libertad no se convierta en, en una salvajería no del de todos contra todos y en ese todos contra todos uno es más libre que otros. Y uno solo acaba siendo más libre que todo el resto. El déspota, el tirano. Bueno, eh, decía el, el, el escritor Albert Camus, el escritor francés Camus, Albert Camus, decía, la libertad absoluta es la libertad de matar. La libertad absoluta, tener libertad, debería incluir, ¿por qué no? la libertad de matar, de cargarse como decimos en España, de cargarse a cualquiera que nos hiciera, uh, que supusiera un obstáculo. Voy y me lo cargo, me lo quito de encima, porque soy libre. El, el drama, el, la obra de teatro de Albert Camus titulada Calígula va de eso. Calígula dice: Soy emperador. Y si soy emperador, puedo hacer lo que quiera. Para eso soy emperador. Para hacer lo que quiera. Si no lo hace un emperador, ¿quién lo va a hacer? Pues lo hago yo. Y asesinaba a diestro y siniestro. Eh, 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 Calígula decía, mí eso, la libertad absoluta es la libertad de matar. En un régimen de absoluta libertad, solo unos pocos acaban siendo libres. Los demás acaban siendo sojuzgados y explotados por los más libres o por los únicos libres que serían que son. Al fin y al cabo, sus eh, explotadores, sus dominadores, ¿verdad? Entonces, la libertad precisa, como ya postulaba Kant con su ley moral, porque no solo era un filósofo de la libertad, de la autonomía, sino un filósofo de la responsabilidad, es decir, de la autonomía, pero no del querer por querer, no del me da la gana hacerlo así, no, no sino de la autonomía de la razón práctica. Es decir, para Kant, la libertad tenía que ser compatibilizada y regulada por la responsabilidad. No hay responsabilidad sin libertad. Si no, no se nos puede pedir que seamos responsables. Si no hemos sido, si no somos libres para hacer algo de lo que se nos pide eh, responsabilidad, ¿no? Si yo no he tenido la libertad de obrar, que no se me no se me pida una responsabilidad eh, por haber obrado de aquella manera por ejemplo no sé eh, estando absolutamente intoxicado o bajo tortura eh, insuperable etcétera yo no tenía libertad por lo tanto no se me pidan responsabilidades si se me apuntaba con dos cuchillos ahí bajo la garganta eh, para que confesara no lo que fuese necesario no bueno, pues la libertad debe ser complementada y regulada por la ley moral, es decir, por, por la responsabilidad. Eso en Kant, pero es que ya lo encontramos en, en, en la historia de la moral, en todo el mundo, en todas las civilizaciones. Vemos que el, 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 el reclamo de la responsabilidad está siempre ahí. Los antiguos griegos hablaban de la phronesis, de la prudencia. Lo que llamaríamos responsabilidad, la, la fronesis, es decir, la sabiduría práctica. Ser libre, ser eleuceros, ser un eleuceros, ser libre, de acuerdo, sí, la eleucería, la libertad, pero libertad con prudencia, es decir, libertad con sabiduría práctica, porque si no, es la libertad del tirano. Es la libertad del tirano, lo que dice, eh, para mí todo, y apartaos vosotros, eh, que el. El, el, el más libre será aquel que pueda más. ¿no? Pues libertad con responsabilidad. En términos kantianos, la libertad, la freiheit, que es el fundamento de la ética, para. No, el fundamento. El, el supuesto básico de la ética. El supuesto básico es la libertad. El fundamento es la razón práctica. El, el fundamento de la ética, de lo ético, es la razón. La razón en su uso práctico, la llamada razón práctica. Pero el, el supuesto, lo que hace posible la razón práctica es, 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 la libertad, es la libertad. La razón práctica la podemos definir, la podemos conocer, la podemos estipular. Lo que no podemos definir, conocer ni estipular según Kant es la libertad. Eso no lo podemos conocer. La libertad no la podemos conocer como podemos conocer, no sé, eh, un escarabajo o podemos conocer una nave espacial como está construida, ¿no? La libertad no es cognoscible, es un, es un supuesto, es un postulado. Postulamos que, so que somos libres. Solo podemos decir eso, que nos creemos libres, que postulamos, que debemos creernos que, so que somos libres, aunque no lo podamos conocer, aunque no podamos establecer la fórmula, la ecuación de la libertad nos permitimos y nos hemos de permitir postular, dar por buena la creencia de que somos libres y a partir de ahí, pues la razón práctica, es decir, la, la responsabilidad. Ese es el desafío también de, de, los, de los libérrimos neoliberales actuales que con la excusa de la patria de la nación, pues proclaman... La importancia del individuo sobre la sociedad, la importancia del mercado sobre el estado, la importancia de la economía sobre la política, etcétera. Esa libertad no acompañada de responsabilidad. No, muchísimas gracias, Norbert. De verdad es una reflexión preciosa eh, y apasionante, sin duda. Eh, bueno, Norbert, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ha sido una conversación realmente apasionante. Invito a todos a que conozcan tu libro y no solamente el libro que tienes en torno a Kant, sino toda tu obra, a, donde el fundamento es justamente la búsqueda de la reflexión, de la ética, ¿verdad? Y ciertamente, como lo decía, este está anhelo humano por la, la felicidad, pero una felicidad obviamente meditada, razonable, etcétera tu libro precioso que humaniza a Immanuel Kant, lo tengo acá, ¿verdad? Eh, y está disponible, eh, es reciente entonces, es una investigación además actualizada que nos permite ir conociendo al, a la persona, al ser humano, eh, más acá de sus ideas. Me gustaría comentar o preguntarte, en, cerrando esta, esta conversación preciosa, con todo lo que tú has investigado a Immanuel Kant, ¿verdad? Eh, ¿Cuál crees que sería... El mensaje que le gustaría dejar a Kant a las personas que están viviendo en los tiempos de hoy y, a, y tú mismo qué mensaje te gustaría dejarle dejar, eh, le a las personas que nos están escuchando en este minuto con todo lo que tú has estudiado Kant con todo tu propio recorrido qué te gustaría comunicarle finalmente para cerrar esta conversación a las personas que te están escuchando ahora en este minuto yo voy a decir algo que va a parecer muy obvio muy peregrino y Quizá inesperado, pero que fueron las propias palabras de Kant, sus últimas palabras, cuando apenas ya podía hablar por, por su situación de, de vejez, de deterioro neurológico, y sus últimas palabras fueron bondad. Sus últimas, sus últimas palabras fueron tres: dijo, bondad, mucha bondad, bondad mucha bondad. No es una bondad ingenua, no es una bondad idiota, eh, no es una bondad culpable, porque el cielo, el infierno está lleno de gente bondadosa y de buenísimas intenciones, ¿verdad? Es una bondad reflexiva que viene del darse cuenta de la responsabilidad que tenemos ante los demás, ante nosotros mismos, y del, y del buen gobierno que sobre los demás... Y sobre nosotros mismos, sobre todo, podemos tener gracias a la, a la razón, ¿no? Que es una, bendad, una bondad que procede del uso de la razón, del uso de un entendimiento razonable, que no es una bondad simplemente espontánea, del, del buen corazón, ¿no? Que Kant también apreciaba, desde luego, esta eh, buena voluntad, ¿no? Pero la bondad. No solo es la buena voluntad, es para Kant la voluntad buena, es decir, la voluntad compatible con la razón, la voluntad compatible con los ideales y las formas razonables de nuestra conducta y de nuestro conocimiento. El mensaje kantiano es ese mensaje de vayamos a un mundo mejor, a un mundo más bueno. Seremos más buenos, nuestra voluntad será una voluntad buena y no solo una buena voluntad, si avanzamos en el conocimiento y en la, en la emancipación por medio de la razón, de una razón crítica, de una razón crítica que no es monologante, sino que es dialogante, porque es una razón de vocación pública que se hace con los demás. Estamos en la ilustración, nos estamos ilustrando, recuerda Kant, que es lo que también hacemos nosotros, ¿no? O intentamos hacer muchos de nosotros, con programas, por ejemplo, como el tuyo, ¿no? Continuar ilustrándonos, ¿no? Continuar ejercitando nuestra capacidad de, de pensar y de, y de aprender y de conversar con, con, con los demás. ¿no? Pero a mí me gustaría cerrar eso con esa apelación a las últimas palabras, a las últimas palabras de alguien tan sabio, tan estudioso. Tan internacionalmente célebre ya en su tiempo como, como él, que, que dicen simplemente bondad, mucha bondad. Muchísimas gracias. De corazón, todos los buenos deseos para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias. De corazón. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme conocerte y lo mejor es deseo. A ti claro y que sí. Bueno, ya tenemos nuestros datos respectivos y a disponer. <laughs> vale, Norbert, un abrazo, que estén muy bien. Pues nada, nada más gracias. y nada menos que un saludo muy cordial y repetir mi agradecimiento por haber pensado en mí y especialmente en Can. que buena falta nos hace en este, en este tiempo de turbulencias. Tal cual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Adiós. Gracias. Adiós, Javier. Gracias, un gusto, ¿no? Que estés bien.